amigos, una semana más, una jornada más del Murciélago y una vez más tu programa Desde el Arco 4.0 te da la más cordial de las bienvenidas. Tu servidor Martín Alberto Valenzuela te saluda en compañía de mi apreciable amigo, el niño de la selva. Muy bien, hola amigos, ¿cómo estamos? Estamos de lo mejor de este lado, traemos la energía, Martín Valenzuela, y todo está perfecto para que inicie un programa Desde el Arco más recargado que nunca. Estamos al 100%, Martín. Excelente, niño. Gran actitud. Lástima lo que sucedió en esta jornada para el Murciélago. Se pierde contra un acérrimo rival. Se jugó muy bien. El mejor partido que he visto por parte del equipo, pero se pierde. Teníamos la oportunidad de ganar. Tuvimos un gran partido. Lástima que no se pudieron sacar los 3 puntos en visita. Pero en fin, niño de la selva, se vivió un gran viaje y se vivió también un gran partido. Claro que sí, amigos, y también se vivieron las aventuras del Niño de la Selva. Sí hubo aventuras del Niño de la Selva. Nos fuimos para Colima, estuvimos ahí en el previo al partido. Ya no te lo cuento más, así que mejor vamos a verlo. ¿Qué tal, amigos? Estamos ya en la concentración de Murciélagos acá en Colima y vamos a ver qué tal está esta concentración. Bueno, pues aquí tenemos a uno de los goleadores aquí, ya le está metiendo pero lindo, el buen Tanque. Tanque, le estoy metiendo pero lindo, comidita. ¿Qué tal está? Muy rica, muy rica. Por ahí andamos buscando quién es de los que más come, a ver, ¿qué nos puede decir? ¿Quién nos quiere participar? El cumpleañero de Marcelo. Ah, trae pastelito, ¿eh? Le vete bonito, ¿eh? Y el chicha. Chicha, ¿no? Ahí Burboa. Oh, chicha para acá. Burboa. ¿Qué nos puede decir? ¿Eh? El pastelito de carne mejor, bueno. Aquí también vamos a ver qué le metiste al platillo, güey. Bueno, a ver, háblanos un poco de eso. El arroz, pues, pero poquito, digo, chicha nomás. Chicha es el que se pasó con el pastelón, ¿no? De comida. Un segundo plato. El que le mete más lindo a la cara. Los rumores dicen que chicha. Que chicha. Ahí está. Ahí está, amigo, pues esto es una de las presentaciones aquí en Murciélago. Y pues el que le mete más lindo a la comida es el chicha. Chicha es el que se lleva el título esta vez, ¿eh?
Bueno, pues ya vemos cómo es la concentración del murciélago, cómo es cuando van a los viajes, niño de la selva, estuviste totalmente infiltrado. Sí, estuve metido de lleno en las habitaciones, una experiencia muy bonita, Martín Valenzuela, pero la verdad, los muchachos muy, muy profesionales, 10 puntos para los muchachos, los primeros 10 puntos se los lleva a la concentración de murciélagos. Excelente, luego de ver las imágenes previas a este partido, vamos a ver las mejores imágenes de este encuentro. Aquí las mejores imágenes del partido. Iniciaba el encuentro, los primeros minutos fueron sin duda para el murciélago, que presionaba al rival, salía con todo el ataque. Estamos viendo este pase filtrado para Luca contra el portero y muy bien que atajaba el cancerbero. Y otra más, un despeje largo por parte de Diente, la peina Chore. Luca se queda con el rebote, mano a mano contra el portero, mano a mano contra el portero, mete a Luca. Bueno, y otra que se deja ir, murciélagos estaba encima del rival, niño. Sí, atacando y buscando al frente siempre esa anotación. Loros hacía su primera llegada, cerca nada más, vigilaba a Diente. Y otra más, mira qué cerca estuvieron de hacer una anotación. No, señores, dos para murciélagos, dos para Loros, pero sin goles seguía el encuentro. Sí, miren nada más, otra jugada más, una gran jugada colectiva entre Chori y Luca, pero el cancerbero también hacía su gran atajada. Ya para finalizar el primer tiempo, un centro pasado sin peligro. Sin peligro para murciélagos, pero bueno, se venía la parte complementaria. Un partido que estaba para los dos equipos y Loros iba con todo en el segundo tiempo. Miren nada más este disparo, pero Pepito en la línea, niño de la selva. Sí, esas jugadas que también se cuentan como gol, Martín Valenzuela. Gran salvada de Pepito y seguían al frente los Loros. Disparaban, pasaba por el área, se paseaba la pelota, pero no entraba gracias a nuestra fortuna. Y se mira otra jugada más, se mira... Centro de Chicha, Chore remate frente a la portería. Otra más de Loros y mira nada más, Juan Luis. Estábamos en un partido cardíaco, día y vuelta, un partido abierto que podía ser para cualquiera de los dos equipos. Y mira nada más esta jugada, un disparo fuerte de Hueso, una jugada polémica, parecía penal. Sí, era penal. Era penal, Martín Valenzuela. No sé si se vaya a repetir, pero esa jugada era penal. Mira nada más. No es un movimiento normal, mira cómo llegan y le pegan por atrás a Chicha, no puede sacar su disparo, pero mira cerca Loros y muy bien Juan Luis Guerra respondiendo, el buen Juan Luis alias el Diente. Muy bien, niño de la selva, y se venía murciélago, se venía esta jugada, vamos a ver, juegan hacia atrás, se estaba perdiendo la jugada, pero con todo llega Catalán en la barrida, Gallo manda un pase filtrado para Kevin Hueso, amaga hacia un lado, amaga hacia el otro, saca disparo, queda el rebote y el remate de Chore. El primer gol del Chore. Primera anotación, cómo sufrimos para anotar, cómo fuimos, tanto va el cántaro La Fuente, hasta que se rompe, cayó la anotación del Chore. Tres goles ya para murciélagos, gran jugador. Pero rapidito parábamos de cantar, niño de la selva, porque se venía la anotación de Loros. Mira nada más, ahí se anticipa el delantero entre el defensa, la salida del portero y cae el gol del empate, niño de la selva. Sí, ya ni sé qué cantar, pero seguían los Loros buscando la victoria. Estaban en casa, iban por los tres puntos. Mira, qué atajada de Juan Luis. Queda el rebote para mí en fuera de lugar. No sé, mira, desde el momento del toque, no, ya no hay fuera de lugar. Ya no hay fuera de lugar en esa jugada, pero con fortuna los Loros, ¿eh? Así es. Luego de esos minutos le daban la vuelta al marcador. 2-1, terminaba el partido, señores. Gran partido. El murciélago, bien. Pues estas fueron las mejores imágenes del encuentro, donde vimos un gran partido. El primer tiempo fue totalmente murciélago, se dejaron ir importantes jugadas. Ya para el segundo tiempo era un partido muy abierto, estaba para los dos equipos. Murciélagos anota primero, luego le dan la vuelta y al finalizar el partido, niño, un partido muy emocionante. Sí, un partido de ida y vuelta, un partido emocionante, Martín. Parecía que nos traíamos los tres puntos, pero no, señores, Loros se fue al ataque. Pero bueno, vamos a ver qué les habló el director técnico, nuestro DT, Roberto Carlos. Vamos a la charla técnica. Bien, muchachos. Excelente. Empezamos muy, muy bien. Tanto que ellos estaban asustados, no sabían qué estaba pasando. Desgraciadamente, no aprovechamos ese lapso donde era totalmente el partido de nosotros. Pusimos a jugadores de frente al arco, no las metimos, ahora ni modo, hay que trabajar para generar otra vez y vamos a aprovechar. Al último, del minuto 35 en adelante, es normal,
Nosotros empezamos a apretar, se lo cansó un poquito. Cuando pasa eso, tiene que pasar la voz y empezarse a dejar de mal y recuperarte con la pelota. Recupérate con la pelota. ¿Ok? No empezamos a tirar pelotazos, si usted lo agobiando, no queda de otro, pero estamos para salir de este catalán. Te querías dar la vuelta mucho, de repente tienes que conducir ahí, sacarla de la zona de peligro. Conduce, rebasa la línea y te queda todo el espacio libre. Igual tú eso, de repente teníamos espacio para seguir, porque ellos se paran. Siempre se quedan los cuatro, los volantes y los dos nueve, se paran. Entonces, conduce, ya no te van a seguir. Y a nosotros sale el programa. Y tiene que salir un central o tiene que salir un lateral a marcar. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer la superada numérica. ¿Qué, muchachos? Sí. Hay que aprovechar. El estado anímico lo tenemos nosotros. Le estamos dando en su cancha, le estamos dando todo en su casa. Por nuestro estilo. Sí. Tenemos que empezar más, chores, tenemos que sacrificar lo que te dé. Igual lo que te dé. ¿Estás molestado? Ya no. ¿Qué? Muchachos, 45 minutos, estamos haciendo un excelente trabajo, no lo tiremos a la borda, no lo echamos a perder. Concentraditos del primer minuto, la obligación es de ellos ahorita a ir a atacar. ¿Qué? Entonces ahí lo vamos a agarrar nosotros, concentrado, descanso con la pelota, duelo individual lo gano, sigo ganando, con esa misma mentalidad que estamos, así tenemos que terminar el partido. 45 minutos para hacer historia, cabrones. Irnos a gusto o a mucho y tener una buena semana para preparar el juego. ¿Vale, cabrones? ¡Dale, cabrones! Bueno, amigos, una charla técnica que la verdad ya se veía venir, un director técnico más calmado, una primera mitad que realmente fue para Murciélagos, teníamos las llegadas, les decía al director técnico, keep and calm, ahorita van a caer los goles. Siempre guardando la calma, como tenía que ser Martín Valenzuela, una charla que se lleva los 10 puntos. Excelente, sí, ya vimos un profesor Roberto Carlos más tranquilo, muy consciente de lo que estaba jugando, específico en las indicaciones, hay que guardar la calma, hay que estar muy atentos en lo que sería el segundo tiempo. Yo creo que fue una muy buena charla, buena, motivadora, y pues también de acuerdo contigo, 10 puntos para el entrenador. Y luego ya de tanto relajo futbolero, niño de la selva, perdimos, estamos pues sí con ese sabor amargo, pero para que se nos quite ese sabor amargo, ocupamos algo que levante, que nos levante el ánimo, porque iniciamos con mucha chispa, luego la derrota nos tumbó la moral, así que ¿qué se viene, Martín Valenzuela, ahora? ¿Qué te parece si vamos a ver a la Murcichica de la semana, no, que está guapísima? No, me parece perfecto. Vamos a verlo. Hola amigos, soy Nancy Sauceda y están en su programa Desde el Arco. A mí me gustaría viajar a París. Mi comida favorita es el sushi. Mi postre favorito es el pastel de las tres leches. Me pongo a leer. A veces estar con mis amigas. We'll be right back.
la panza. La estación que a mí me gusta es el verano, que hace calor y ando sexy. Guapísima Nancy Sauceda, muchísimas gracias por participar siendo la Murcichica esta semana. Guapísima, muy bonitas fotos. Saludos a Krishna, que está pues detrás de cámaras en el backstage con la Murcichica y las fotos quedaron espectaculares. Hermosa la Murcichica, niño en la selva. Claro. Quiere viajar a París. No sé si te animas a pagarle un viajecito, no sé. ¿Quiere ir a París, esta bellísima Murcichica? Yo no tengo zapato para llevarla a París, pero no sé, algún Murci seguidor que la quiera llevar a París. A esta Murci conductora, a esta... Bueno, me... ¿Qué no, pasó, niño? ¿Qué pasó? Es que se extraña una Murci conductora. Se extraña, lo reuniste. No, se extraña Gloria Unice, desde luego, ocupamos pero... Ocupamos conductora Martínez, también aprovechando el espacio, ocupamos una murciconductora porque han bajado los views ahí en YouTube, Ocupamos una murciconductora, más informes próximamente, guapísima la Murcichica, niño de la selva, y se viene lo mejor del programa. Claro que sí, se viene... No, ya mandamos las aventuras del niño de la selva. No, niño, no te confundas, vamos a ver el murcirreto esta semana. Hubo murcirreto y estuvo buenísimo, vamos a verlo. ¿Qué tal, banda? Bienvenidos una vez más a esto que son los murcirretos. Hoy tenemos el reto de la cubeta, no el que ustedes piensan, sino otro. Es pegarle a la cubeta y tener mayor puntuación, porque cada cubeta tiene destinada puntuación de 5 a 10 puntos, así que el que haga menos puntos tendrá un severo castigo. Y mis contrincantes el día de hoy son... Cristian Rodríguez, el Chore, delantero. Ricardo Ceballos, el Tanque, delantero. Y Herrera, 233, mediocampista. ¡Excelente! Pues ellos son los que me retan ahora. ¿Estás listo para este reto, para estrenarte en los murcirretos? Pues sí, estamos ya aquí listos para pegarle un rato aquí al murcirreto. ¿Tanque por acá listo? ¿Listo para perder? No, ¿cómo listo para perder? Te va a querer ahí pagando el castigo. Y sí, ya más que listo para el murcirreto. Herrera, ¿a qué murcirreto? Herrera, ¿cómo andas? Todo bien, aquí listo para divertirse un rato. Ok, perfecto, nos vamos a divertir un rato y más viendo al que paga el castigo, que será un baño total en un pantano totalmente lleno de barro. Así que vamos a ver qué nos depara este reto. ¡Vámonos! Serán 5 rondas, 5 disparos, y el que no acumule puntos o el que acumule menos puntos será el perdedor. ¿Listo para empezar? Listo. Ok, empezamos, vámonos. Vale. Vámonos con el primero. No, triste. Dale, vámonos. No, triste. Tercero, este es el bueno, mira nada más. No tenía cuál tirarle. Yo creo que lo voy a tirar al de la esquina o al que está ahí abajito. Yo lo canto, ¿eh? ¡Ay, vámonos! ¡El primero! Bueno, nada más, Chore y su servidor, ya le pegamos a las cubetas, así que ya nos salvamos, claro, Chore. Sí, claro.
Tranquilo, ¿no? Ahí, fácil. Tanque y kit que se juega en el descenso. El kit y el tanque se juegan en el descenso. A ver quién se va al lodo. Muerte súbita, el primero que le pega se salva. Así que vamos a ver la muerte súbita. Amigos, pues ya el reto está decidido, ya tenemos perdedor y él es el perdedor, el Kid Herrera. Kid, no pudiste anotar, no pudiste hacer nada. Ninguna, me tocó perder, ni modo, apaga el reto. Chore, algo fácil. Pues yo creo que desde la segunda pelota que pegamos ya estábamos tranquilos ahí. ¿Le sufriste demasiado, tanque? No se quería dar, pero al final se le tocó pegar a la tina y nos salvamos. Excelente, amigos, este fue Murci Reto, ya tenemos perdedor, Kid Herrera, y que pague el castigo. Gracias, nos fuimos. Sí, ya, las marometillas, güey, ya. Ahí va, una, dos, tres. Para atrás, dale, 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 va, regresa ahí. No, agárrate. No, mi kit. Venga, mi kit, venga, mi kit. Te tocó perder, carnal. Te tocó la derrota, aquí mi kit. Baño, aquí listo, le sufrió mi kit, le sufrió mi kit, pero una vuelta, mi kit, ya todo embarrado de. Épale. Es algo asqueroso. A los campeones. Algo increíble, amigos, algo que me deja sin palabras. Martín Valenzuela en esta ocasión se salvó, estuvo a salvo. Martín Valenzuela, déjame decirte que te quiero felicitar, sin duda alguna, Martín, te lo has ganado a pulso. Esta felicitación va muy amena, va de todo corazón, pero sin duda alguna tú dijiste que le ibas a meter en un hueco, le ibas a pegar a una cubeta, le pegaste a otra, pero igualmente vale, Martín Valenzuela, vale. Yo me salvé, no se trata de ganar, se trata de salvarte, y yo me salvé al primer tiro, realmente muy contento, muy feliz, porque iniciamos el torneo e inició con los retos y inició no perdiendo, y eso es muy motivante para mí, y espero el más reto, niño de la selva. Muy feliz, vimos que ya se pagó el castigo, no se pagó como hubiésemos querido, pero bueno, lo cumplió este muchacho. Pagó, que es lo importante. Estos retos se respetan y se respetan bastante bien, pero ahí por ahí los muchachos muy nobles, nunca me había tocado tanta nobleza de parte de los competidores en los Murci Retos. Exactamente, niño de la selva. Entonces ahora vamos a ver, niño de la selva, ya para ir finalizando este programa, imágenes de Colima, el fenómeno Wherever, que siempre es muy, 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 muy solicitado, es muy aclamado. Y en esta ocasión en Colima no se hizo esperar, se llenó el estadio totalmente, querían ver al Wherever, así que vamos a ver estas imágenes. We'll be right back.
esto, lo de whatever tomorrow o whatever tomorrow, es algo que me quedo yo, wow, ¿a dónde vamos, Martín Valenzuela? Ahí está la gente atrás de nosotros respondiendo al 100%. Atrás del whatever. Atrás del whatever. Claro que sí, porque a nosotros no nos mira nadie, Martín Valenzuela. Pero bueno, a lo que voy, que esto de whatever tomorrow me deja anonadado. Anonadado, tanta gente atrás del equipo, atrás de the whatever. Así es, niño. Muchísimas gracias a toda la afición en Colima que se dejó ir al estadio y apoyó pues tanto a Murciélagos, al whatever. Muchísimas gracias y una disculpa a todas las personas que se dieron cita en el hotel de concentración. No se pudo presentar a whatever por causas de fuerza mayor, pero pues pronto tendrán a whatever en Colima. Él se las ingeniará, no sé cómo, pero pronto dice que estará en Colima. Así que una disculpa para toda la afición pues que nos estuvo esperando al final del encuentro. Y muchísimas gracias a toda aquella que nos estuvo apoyando siempre. Niño de la Selva, con esto llegamos al final del programa con este fenómeno de whatever. Nos vamos. No, saludos. Espera, te voy a dar la murcivuelta. No, ¿qué murcivuelta? ¿Quieren ver no. la murcivuelta del Niño de la Selva? No, que la van a querer ver. Ocupamos la murciconductora Martín Valenzuela. Y ya nos estamos yendo. Yo sí voy a aprovechar para mandar saludos. Un saludo para Cari que nos sigue cada programa. Cari desde Mazatlán, Sinaloa. Ahí están tus saludos. También para Damián Íñiguez de Colima. Dijo que miraba los programas. Ahí están sus saludos, compadre. Ok, amigos, saludos para la producción de Corazao, Paul Sánchez. También para Fernando Lenes, a toda la banda que estuvo en la transmisión de radio. Muchísimas gracias por seguirnos. A la producción ejecutiva, Miguel Favela, Elías Favela. Muchísimas gracias, banda. Nos fuimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Una musiconductora, niño. Se requiere. Nos fuimos.